este jueves vamos a hacer la primer maratón provincial inclusiva que se va a realizar en la calle Constituyentes Provinciales y Roque González de la ciudad de Posadas, es precisamente en la esquina de la Cámara de Diputados, ahí va a ser la largada. El recorrido sale de ahí, va a pasar por la calle Sargento Cabral, que es la que cruza por enfrente del anfiteatro, y vamos a terminar en la calle Alberdi y Constituyentes Provinciales, sería la continuación Colón. Ese es el recorrido, son 300 metros. La idea es que puedan participar personas con discapacidad y personas que no tengan discapacidad. O sea, poder incluir e integrar a todas las personas en una actividad deportiva. Bueno, y esto va a ser este jueves 8, ¿a partir de qué hora? Este jueves 8, a partir de las 8 de la mañana, todos los que quieran participar pueden hacerlo, no hace falta que se inscriban ni nada de eso, sino simplemente acercarse con ropa cómoda o deportiva, alguna gorrita, porque sabemos que va a haber un lindo sol, y bueno, y su agüita, su toallita, como la idea es estar, acercarse, le vamos a dar el numerito y van a poder participar. Este jueves 8, a partir de las 8 de la mañana, presentarse ahí en la Cámara de Diputados y le vamos a acreditar a todos los que van. Va a haber certificado de asistencia para todas las personas. También vamos, una vez finalizada la maratón, se van a hacer entrega de los certificados, después va a estar la murga del CENEMI, los bochincheros, que siempre participan de la estudiantina. Sí. Bueno, ellos van a tocar prácticamente 10 minutos y vamos a bailar con ellos. También va a estar la escuela de aeróbica de Rosana Gutiérrez, porque ella tiene una nenita que compitió a nivel nacional en aeróbica, que tiene síndrome de Down. Ella va a hacer su presentación en ese escenario. También va a estar Dani Toledo, el profesor de danzas y, bueno, en este caso de Zumba, uh-huh, junto a Gabriela Olivera, que también es instructora de Zumba, y ellos van a hacer una serie de coreografías para que puedan seguir todas las personas. Fiesta. Va a ser una fiesta, sí. Bueno, y la iniciativa, bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? Empezar a derribar mitos, uh-huh, cuestiones que nos separen en pos de las que nos unen, y ver que, bueno, donde hay una buena idea, una posibilidad, bueno, y la cuestión de compartir un buen momento también, ¿no? Sí, por supuesto. Esto nace, mirá, desde el año 2017, cuando habíamos declarado el año 2017 de las personas con discapacidad por una sociedad más inclusiva e integrada, y realizamos un foro provincial de la discapacidad donde una de las actividades que había quedado pendiente era la maratón, esta maratón inclusiva que hoy estamos llevando adelante. Logramos en ese año poner en agenda la discapacidad, de que todo el mundo pueda empezar a hablar, a visibilizar, que de eso se trata. Si vos no hablás, no sabés que existe. Entonces empezar a hablarlo, empezar a naturalizarlo. Conocimos muchas enfermedades y muchas discapacidades que son poco frecuentes, que la gente no conoce. Y este año se sancionaron muchas leyes. Nos hemos adherido a leyes nacionales importantes para las personas con discapacidad, para que se puedan integrar más aún. También logramos leyes provinciales, eso hay que contarlo. Por ejemplo, una de las leyes que se sancionó a principio de este año, porque había quedado con dictamen el año pasado, fue de que las personas sordas hipoacúsicas puedan tener en su auto una blea identificatoria para que las demás personas se alerten de que en ese auto va una persona que con disminución auditiva o con sordera total, y en vez de tocarle bocina, bueno, le hagan señas de lumínicas para... Eso se aprobó, sí, este año. Eso se aprobó, eso está, ya está en vigencia, es una ley nueva. ¿Los municipios tienen que adherirse? Sí, sí, todo lo que sean leyes provinciales, le invitamos a los municipios a que se puedan adherir. También hemos trabajado en proyectos de comunicación, un montón. Por ejemplo, uno era de que el municipio de acá de Posadas lleve adelante una ordenanza que está vigente, que es la de colocar en cada cuadra céntrica, en los primeros lugares, un lugar para las personas con discapacidad. Y bueno, eso también surge como un pedido de comunicación de la Cámara, que fue aprobado, fue también hablado con las personas del municipio y empezaron a hacerlo. O sea que yo entiendo de que si todos nos involucramos y aportamos nuestro granito de arena desde donde estamos, empezamos a derribar esas barreras que viven y frecuentemente tienen que enfrentarse a estas personas con discapacidad, y no solo ellas, sino la familia entera sufre todas estas consecuencias de las barreras que son comunicacionales, las barreras arquitectónicas, las institucionales, las barreras políticas también existen. Sobre todo esto, ¿no? El reconocimiento de derechos por un lado y después, bueno, llevar a la práctica, porque la ley puede estar muy buena, pero si no se lleva a la práctica,
la verdad que la deuda sigue estando ahí, ¿no? Y tomar conciencia también como sociedad de que nosotros tenemos que hacernos parte de eso, porque pueden haber muchas leyes vigentes, pero no solamente el Estado es responsable de eso, sino nosotros como sociedad tenemos que empezar a ser capaces de ser iguales, como dice el eslogan de nuestra maratón, de que seamos todos capaces de eso, de ponernos en el lugar de la otra persona y desde nuestro lugar, desde donde estemos, porque todos podemos incluir, desde donde uno está, empezar a abrir ese abanico de posibilidades para el otro, entendiendo de que somos iguales, deberíamos de tener las mismas posibilidades. Y que no estamos exentos tampoco, porque bueno, lamentablemente vemos lo que dejan los accidentes de tránsito, uh-huh. Las colisiones de motos, realmente por ahí una persona que hoy goza de muy buena salud y no tiene ningún tipo de inconvenientes, sufre algún tipo de episodios como estos, y bueno, y lamentablemente tiene que empezar a vivir en carne propia, saber que uno no está exento, y es bueno tener las herramientas y bueno, y por los, sobre todo tener una mirada más amplia e inclusiva, ¿no? Que es lo que se apunta. No solo esperar que te pase a vos para poder involucrarte en el tema. Hay más, a partir de las personas más grandes, adultas, son las que más sufren discapacidad. Tenemos un poco porcentaje de personas jóvenes con discapacidad. Y eso pasa por lo que vos decís, bueno, uno por la edad, otro por las cuestiones que pueden llegar a pasar, tal vez sean accidentes. También hay más mujeres que sufren discapacidad, tenemos un 58% de mujeres con discapacidad sobre 41, sobre 42. Estos son datos de nuestra provincia. De nuestra provincia, hay 153.000 más o menos personas con discapacidad en la provincia. Que corresponde a nivel nacional a un 14% de la población argentina que tiene discapacidad. O sea, tenemos un nivel amplio de discapacidad en las zonas rurales donde más se ve la discapacidad que en las zonas urbanas. Y eso también tiene que ver por los agrotóxicos que nosotros utilizamos mucho en la provincia. Bueno, la ley también viene viene a apoyar eso. Creo que de todos lados se está tomando en cuenta. Conciencia y en cuenta. Sí, pero por eso todo lo que podamos hacer suma. En relación a esto suma. Y por eso es importante que la gente participe, que participe de todos estos eventos, que no son políticos, que son eventos institucionales, donde hay mucha gente involucrada, gente de diferentes instituciones. Nosotros tratamos de trabajar en este sentido con todas las personas que quieran colaborar y se quieran sumar. No se trata de ninguna cuestión partidaria, sino para sumar y para... La discapacidad no tiene color político y eso lo tienen que entender todos. Bueno, entonces reiteramos la invitación para este jueves a las 8 en la Cámara de Diputados, bueno, ahí en la esquina, para compartir un buen momento todos los colegios, las escuelas, por eso también la elección del día jueves por la mañana, para pasar un grato momento y sobre todo esto, ¿no? Seguir manteniendo en agenda este tema que importa y en el cual estamos todos involucrados. Sí, bueno, la idea era esa, hacer los jueves justamente para que las escuelas puedan participar como una actividad curricular. Y bueno, invitamos a todas las escuelas especiales, también a algunas escuelas comunes, por ahí no hemos llegado a todo el mundo porque cuesta, pero por los medios invitamos a toda la comunidad en general que participen, que estén ahí, aunque sea apoyando, aunque sea caminando, con bastón, como sea, pero bueno, que demos la vuelta a esos 300 metros todos juntos y que rompamos las barreras entre todos.